As grandes figuras do ciclismo mundial adestran estes días nas Rías Baixas, onde a Volta a España, que arranca mañá en Vilanova, se vai vivir como unha auténtica festa. A tres días para a etapa Vigo-Vila García, o percorrido non é aínda definitivo. Todo indica que os ciclistas non atravesarán a Ponte de Rande e terán que rodear a Ría de Vigo ante a falta de acordo con Audasa. As Rías Baixas respiran xa ambiente ciclista polos catro costados. En Vilanova, en la Isla de Arosa, en Cambados, toda esta zona está ya todo el mundo hablando de la vuelta y del sábado, el domingo, del lunes. Sí. Y en Vilanova, los técnicos ultiman ya montaje de la batea más famosa. Nos vimos precisamente a vela, estamos planeando en O Grove y vimos este equipo para vela, es una cosa importante para vela. Esta pasarela de 54 metros cuberta de vidro servirá mañá de ponte con terra firme para os 198 ciclistas do pelotón, todo calculado a un milímetro. A hora da saída, 7:15 da tarde, ten que coincidir necesariamente coa pleamar. Cada 4 minutos os 9 corredores de cada equipo sairán da lonxa en barco coas súas bicicletas ata a batea, cuberta tamén en parte por cristal en unha capa de vinilo antideslizante. Está todo montado sobre una estructura de madera que va anclada al suelo firme y nada más. Luego lleva toda una placa de cristal y en las juntas unas láminas de vinilo antideslizante. Los corredores que estuvieron, esos equipos que hubieron, bueno, pues encantóñe. En principio seguridad y total. Bueno, esperaremos o sábado a que a marea este ano, momento oportuno da salida, que nos coincide con marea alta, y bueno, y de ahí cada 4 minutos saldrá cada equipo, pero con toda seguridad. Un dos que mañá protagonizarán esa original saída será David Arroyo, segundo clasificado en el Giro de Italia 2010. Por dentro, dixa sinte os nervios da conta atrás. No te das cuenta, pero los días previos ya que tienes que empezar a preparar la maleta, que sabes que marcha, que ya estás por aquí, que empieza a haber recorrido del inicio de la vuelta, la verdad que ya empieza el gusanillo por dentro a ronronear, ¿no? Y está luego ese otro pelotón que no se ve. Técnicos, mecánicos, masaxistas o encargados dos víveres. Calculase que a caravana mueve un 70.000 bidones de agua. Hacemos bidones a la mañana y antes de salir pues les colocamos a los chavales la bebida. Normalmente suele ser alimento y agua. Alimento es pues un poco pues más consistente que el agua. Y luego durante la etapa solemos tener en las neveras de los coches sales minerales. Cada equipo, 22 en total, leva o seu camión perfectamente equipado, ata con lavadora e secadora. E para que no asfalto todo marche sobre rodas, os mecánicos poñen a punto as bicicletas. Cada corredor adoita levar 3 e 2 de contrarreloxo. El ajuste es electrónico todo, ahora esto con la electrónica e incluso con el ordenador se ajusta todo. Entonces, bueno, es más simple, pero también se complica más. Cuando hay problemas se complican más, sí. A caravana encheu ata a bandeira 35 hoteis da zona, inda que xa por unha semana un alivio para un sector que viviu tempos mellores. Para nós como hotel, pois supón ampliar un poquinho máis o que é a temporada de verano e un aliciente tamén pois para o que será toda a hostelería. Médicos e nutricionistas impoñen, eso sí, a estricta dieta dos corredores. Que comen, que gramos, a que horas, e ten que ser eso, e despois, por suposto, teñen que comer aparte, porque, por exemplo, o bufé de desayunos é unha tentación por ciclistas. Claro, si ven o que comen os demais clientes, pois, claro, os pobres, pois, iríase os ollos. Nesta oficina permanente, na Illa da Toxa, encarganse de aloxar os máis de 1000 membros da caravana da Volta. Son unas 1500-1600 camas diariamente. Tenemos 23 equipos ciclistas y el resto pues es Guardia Civil, Organización, Policía Nacional, Prensa. E ao pazo de congresos comenzan xa a chegar os centos de xornalistas acreditados para cubrir as 4 etapas galegas. Se puede gritar hasta la última etapa el mismo día de la última etapa. Entonces, más o menos, tomando como referencia la última vuelta y cómo se está planteando este año, pues en torno a 1.000-1.100 periodistas en toda la vuelta. Dende a Toxa, o director xeral da Vuelta a España lamentaba non ter chegado ainda un acordo con Audasa para que o pelotón atravese a Ponte de Rande na etapa do Nuns entre Vigo e o Mirador de Lobeira. Provoca un trastorno en un diseño de recorrido. Afortunadamente pues tenemos muchos planes, muchas alternativas, pero en este caso si el problema no se soluciona, pues la pena es que hemos encontrado a alguien que no ha querido sumarse a la fiesta de la vuelta.
Esta tarde en Ogrove, festa de presentación oficial dos equipos, y ahí estará para contarlo en directo Televisión Española, encargada de retransmitir o sinal de carreira a 178 países de todo el mundo.